Como saben sus señorías, después de que en los años de inicio de la crisis, de manera poco comprensible, asistiéramos a un aumento considerable del número de empleados públicos, mientras la empresa privada destruía millones de puestos de trabajo, la política de austeridad y de incremento de la productividad en la función pública ha revertido esta situación y ha devuelto al sector público a las dimensiones de hace 10 años. Esto nos permite abordar ahora una nueva política de personal, de manera que la tasa de reposición será mucho más amplia para el año próximo de lo que lo fue en los años anteriores. Frente a un 10% de los ejercicios precedentes, el Gobierno autoriza a través de estos presupuestos una tasa de reposición media en los sectores esenciales del 50%. Esa tasa media significa que cada administración implicada podrá determinar cuáles son las áreas prioritarias en las que debe reforzar su personal para prestar mejor atención a los ciudadanos, incluso por encima del 100%, si así lo considera oportuno, siempre y cuando la media de las reposiciones no supere el 50%. Quiero destacar que el gasto en la función pública se seguirá reduciendo, y eso a pesar de que los funcionarios van a recuperar una cuarta parte de la paga extra que se desplazó en el tiempo en diciembre de 2012.